Parece que Keiko Fujimori se cansó de que la vean como una aliada de Dina Boluarte. Tras más de 6 meses de luna de miel, la hija del chino quiere marcar distancia y lo hace con la pierna en alto. De arranque, chancó a la presidenta por el balance de gestión que presentó hace algunos días, un informe que no la convenció por el cual pidió más gestión y menos triunfalismo. De señalar justamente cambios en el gabinete. La gente lo que quiere es más acción y menos triunfalismo. Oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí, así no que... ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! Para empezar, quiere que rueden las cabezas de los ministros de Salud, Agricultura y Energía y Minas. Y para redondear la faena, dejó en el aire la casi amenaza de una ola de interpelaciones y censuras si no hay cambios. Que esto, lamentablemente, puede llevarlos a un desgaste, ¿no? Porque lo que se avizora es una serie de interpelaciones y censura que se pueden evitar. Que se pueden evitar dándole este mensaje claro, reflexivo y directo. Estamos dando respuestas que superen a esos errores y podamos caminar en la solución de los problemas. Las opiniones que vengan de diversos sectores, nosotros las recibimos y las respetamos también. Pero, y los ministros saben que están en constante evaluación. ¿Tú eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. ¿La China se prepara para la campaña? Continúan desapareciendo tesis. Esta vez le tocó a Marita Barreto, la fiscal que está a cargo del equipo que investiga al expresidente Pedro Castillo. Su trabajo de investigación, el que realizó para obtener el grado de magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, no figura en el repositorio virtual de la SUNEDU y tampoco en la Universidad Alas Peruanas, donde tampoco tenían la tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ah, aquí vamos de nuevo. Si bien la modalidad de obtención de grado indica sustentación de tesis, no se cuenta con el trabajo de investigación, puesto que la inscripción también fue realizada ante la ex Asamblea Nacional de Rectores. Fue la respuesta de SUNEDU. ¿Y por qué será? ¿Qué está pasando con las tesis de las fiscales? La presidenta Dina está que no aguanta ni una pulga. Bastó una pregunta que cuestionaba a la ministra de Salud para que explote. No es más que un baboso chorreador de tinta, farsante y mentiroso. La mandataria no solo defendió a la ministra en el tema del dengue, sino que decidió desviar la pregunta y arremeter contra quienes protestan en su contra. Aseguró que las nuevas protestas solo buscan más muertes y quienes protestan desde el extranjero son unos mentirosos, como indirecta a las palabras de Verónica Mendoza. ¿Cuántas muertes más quieren? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. ¿A quién beneficiaban las muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo no satisfechos con que yo no haya renunciado. Uy, sí, claro. Y la prensa tampoco se escapó de la regañada, ya que Dina pidió que hagan noticias objetivas, mostrando que el Perú es un ave fénix. Pero llevemos noticias objetivas, llevemos noticias que ayuden a que nos miren a un Perú que está saliendo de las cenizas como el ave fénix y quiere volar con sus alas frondosas como un país desarrollado. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.